Hola, buen día. Soy el doctor Osvaldo Aldaco. Vengo de León, Guanajuato, y el día de hoy vamos a hablar de composite. El composite es un material que es muy versátil, que últimamente ha estado tomando mucha fuerza, inclusive en zonas de primer mundo en Europa, se está utilizando en el sector posterior para hacer rehabilitaciones completas. Hay varios tipos, allá por ejemplo utilizan ya mucho composite prensado que se maneja por medio de calca. Entonces es un excelente material, tiene propiedades de ser reparable, de ser mínimamente invasivo, porque no, si lo hacemos directo sobre todo, no tenemos que andar haciendo, destruyendo tejido a veces sano para dar algún tipo de forma a nuestra preparación. De repente había un poquito de miedo, un poquito de temor de que los composites no duraban, no eran suficientemente longevos, pero la verdad es que ahora con la tecnología, las técnicas que tenemos de adhesión, su vida se ha prolongado bastante. Y es un material que es importantísimo para iniciar o tratar de retrasar lo que se conoce ahora como el ciclo restaurador. Actualmente se habla en la odontología del ciclo restaurador. Desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que los materiales, no, por más que han avanzado, no logran ser eternos en la boca del paciente. Entonces, tenemos que tratar de retardar en nuestros pacientes la primera restauración. Tratar de que si nuestro diagnóstico nos dice que es una lesión incipiente, pues no querer luego hacer una preparación, colocar un material, porque ese material en un paciente joven no va a durar toda la vida y en un futuro se va a tener que reemplazar, y cuando se reemplace, pues generalmente se tiende a hacer cavidades más profundas y más destrucción. Entonces, el composite pues es un material excelente para hacer esas primeras restauraciones, porque nos permite hacer técnicas mínimamente invasivas. Tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Por ejemplo, yo les mencionaba acerca de cómo se está utilizando inclusive en restauraciones, rehabilitaciones completas, pero sin embargo, la verdad es que en el sector anterior pues sigue siendo el top la porcelana, ¿no? El disilicato. Entonces es lo que se está, la tendencia que hay ahorita en algunos países del primer mundo, colocar composite en el sector posterior y la porcelana dejarla nada más para la parte estética, por la estabilidad que tiene con el paso del tiempo. Existen varias técnicas para poder hacer el manejo del composite, desde las más sencillas, como es la técnica de estampa, donde nosotros podemos copiar una forma y luego duplicarla posteriormente, ya una vez cuando terminamos nuestra preparación, hasta técnicas de manejo del composite complejas, como puede ser para realizar composites de manera indirecta, incrustaciones tipo onlays, overlays, todas las restauraciones parciales indirectas adhesivas, que ahorita es la tendencia mínimamente invasiva para tratar de preservar la mayor cantidad de tejido sano. Entonces, por ejemplo, en mi práctica me gusta mucho el modelado, disfruto mucho mi trabajo, y la técnica que más uso es una técnica que se llama trilaminar, en donde se coloca primero una capa de composite en la parte profunda de la cavidad, que es un composite muy saturado. Son composites que a veces son los que los depósitos no venden, pero yo sí los utilizo mucho, tipo color A4, A5, inclusive A6. Entonces se coloca una capa de dentina muy saturada, A5, A6, y sobre de ella luego vamos estratificando nuestras capas de esmalte, en donde dejamos un espacio aproximadamente de 1 milímetro, 1.5 milímetros, y eso nos logra dar una biomimetización con el diente y una restauración que esté perfectamente bien integrada. Al final me gusta colocar a veces un poquito de stain en el fondo de las fisuras, que me ayudan a dar más profundidad y a que la restauración se vea lo más natural posible. Es importante que nuestras restauraciones no solo se vean bien, sino que funcionen, ¿no? Pero generalmente va de la mano, la forma, la estética y la función van unidas. Si yo hago una restauración de repente demasiado plana, demasiado hundida, pues no va a funcionar adecuadamente. En conclusión, yo les recomendaría que todos deberíamos de tratar de capacitarnos mucho en el uso de las resinas o de los composites, gracias a la gran versatilidad que tienen. Mencionaba, podemos resolver desde una simple clase 1 muy sencillita hasta podemos hacer una rehabilitación completa.
incluso a veces hasta por ahí algún puente que no vaya a tener demasiada carga. Yo soy el Dr. Osvaldo Aldaco, me despido y soy Prodental Group y Arte y Ciencia Odontológica.